pasar la noche conmigo. Le pagaré todo este dinero. Yo quiero. Oye, no, yo levanté la mano primero. ¿Y tú por qué no participas? ¿Acaso no necesitas este dinero? No, no lo necesito. Qué raro. Un vagabundo que no necesita dinero. Yo no caigo en juegos de niñas malcriadas. Bien. Solamente te digo que te estás perdiendo de muchísimo dinero. Déjame en paz. Elijo uno de ellos y vete. ¿Cuánto quieres por salir conmigo? $3,000. Esto equivale a $3,000. Dale el dinero a mis amigos. Yo voy a ir contigo gratis. Entonces, sube al auto. ¡Gracias, Andrés! Lo primero será asearte. Un baño rápido. Como se diga, jefa. Pero rápido, que no tenemos muchísimo tiempo. ¿Con quién es ese rarito? ¿De dónde lo sacaste? Quiero darle una lección a mi madre. Quiere que me case con un ricachón tonto. Como siempre. Así que me lo llevaré a la comida. ¿A ese rago? Así es. Ay, no, dime que es una broma. No, es en serio. Pero tú no estabas con... Ay, Luis, sí, con él. Pero eso es un ricachón que no me deja tranquila. Pero para que mi pequeño plan funcione a la perfección, necesito que ese vagabundo se vea como todo un obrero. No te preocupes, eso tú déjamelo a mí. Ok. Hola, Claudia. Alexis. ¿Otra vez? Así es. Es la tercera vez en 2 meses que me subes la renta. ¿Voy a quebrar? Mira, si no te gusta, ya sabes, puedes irte. Alexis, mira, escúchame. ¿Qué tal, Alexis? ¿Necesitas más dinero para irte con tus amantes o qué? Andrés, ¿qué haces aquí? Pues aquí, mira, echándome un bañito. Sí, una ducha. Mira, será mejor que te largues de aquí y dejes de estafar a esta pobre mujer. Si no quieres que tu esposa se entere de todas tus aventuras. No, de hecho, pues era nada más una broma. Sí, una broma de mal gusto. Discúlpame, Claudia. ¿Es en serio? Sí, era una broma nada más. Y si me permiten, me voy a retirar. Que tengan buen día. Con permiso. ¿Y de dónde conoces a ese sujeto? De mi vida pasada. Pues acabas de salvar mi negocio. Muchas gracias. Y pues creo que es hora de darte un cambio de look. Sí, era un vagabundo, pero amable y atractivo. Sí. Se ve que no está nada mal. Se ve que tiene un buen cuerpo. ¿En serio? Ok. Pero no te enamores. ¿Yo? ¿De un vagabundo? Por Dios, por supuesto que no. Cada momento que pasaba con él me daba la sensación de que era un misterio sin resolver. Pero uno que sí me gustaría resolver. ¡No me vuelvas a buscar! ¡Déjame en paz! ¡Ya no quiero verte! ¿Con quién hablas? Yo hablaba con... ¿Te ves muy bien? Pues sí, ¿no? Después de todo le hicimos un cambio de imagen. Oye, como que... me pareces conocido. Seguramente me viste durmiendo debajo de un puente. ¿Qué te parece
si nos vamos para que te pruebes un buen traje? Está bien. Anda, sube. Te llevaré a algún lugar para que te pongas algo decente. Oye, pero ¿cómo me voy a ir así? Estoy en bata. Nadie te va a decir nada. Andas conmigo. Súbete. Pues, como diga jefa. Necesitas. Bueno, mi madre constantemente me presenta algún ricachón tonto. Entre más dinero tenga, menos importan los sentimientos. Bueno, ¿y por qué estás tan en contra de casarte con un hombre rico? Es que no importa que sea rico o no. Yo lo único que quiero es enamorarme de verdad. Si me entiendes, ¿verdad? Sí, te comprendo. En verdad, no importa cuánto dinero pueda tener una persona. Y no creo que mi madre alcance a diferenciar a un vagabundo de un hombre rico. Pero tú no eres un vagabundo común. Dime, ¿qué escondes? ¿Yo? ¿Acaso eso importa? ¿Qué te parece si nos vamos para comer algo y conocernos mejor? Sí, vamos. Pensé que sería buena idea que pasáramos un momento agradable. Sí, está lindo. ¿Y antes de vivir en la calle, qué es lo que hacías? Digo, si no es muy imprudente de mi parte. Bueno, pues tenía una vida muy distinta a la que tengo ahora. Pero si volviera a nacer, elegiría estar exactamente donde estoy. ¿Vivir en la calle? Digo, es que podrías vivir en un lugar mejor. Bueno, pues es que viviendo en la calle he aprendido muchas cosas. Tal vez si no viviera en ella, no sabría todo lo que sé ahora. Te entiendo. Yo, si pudiera huir de algún lugar, sería de mi familia, por ejemplo. Oye, ¿de verdad es tan malo casarte con el hombre que tu mamá quiere? Bueno, es que mi madre me ha puesto infinidad de hombres tontos. Y si yo los trajera a un plan así, para ellos sería algo ridículo. Ellos prefieren ir a uno de esos lugares muy refinados. Entonces, ¿esto es como una cita? No, claro que no. Solamente yo quería que tú pasaras un momento agradable. Pues me gusta tu amabilidad. Oye, deberíamos empezar a comer porque las hormigas se le pueden subir a la comida. Sí. Mamá, ¿me puedes explicar qué es lo que está haciendo él aquí? Mi amor, vine para solucionar las cosas, para volver a estar juntos. Eres un estúpido si crees que tú y yo podemos tener algo. Nunca hubo nada bueno en la relación y tampoco lo habrá. Patricia,
No le hables así a Luis. Él es todo un caballero. No me vuelvas a hablar así. Es más, te voy a dar una última oportunidad. Porque si me rechazas, voy a comprar la empresa de tu familia y todos van a quedar en la calle. Y así van a tener que venir a rogarme para recuperar sus vidas. ¿Entendiste, amorcito? Ya es hora que te largues de aquí, ¿no? ¿Pero qué? Este no es un lugar para ti. Señor Salcedo, yo no sabía que usted y Patricia... ¿Por qué no me dijo nada? Yo, si lo hubiera sabido antes, yo... Lo siento. Siempre lo supe. Tú no eres un vagabundo cualquiera. Tenía razón. ¿Qué? ¿Cómo que vagabundo? Buenas tardes, señora. A ver. Tú eres el famosísimo Andrés Salcedo, ¿verdad? Ay, el millonario que donó toda su fortuna a la caridad. Sí. Sí, soy yo. Me di cuenta de que todas las personas que me rodeaban estaban conmigo solamente por mi dinero. De hecho, hasta mis padres se preocupaban más por el dinero que por mí. Llegué a pensar que todo el mundo era así. Pero hoy conocí a alguien que me hizo ver que también hay personas que prefieren el amor antes que el dinero. ¿Puedo? Y justo en ese momento me di cuenta que estaba empezando a vivir mi propia vida, una donde el amor era más valioso que el dinero. Los sentimientos sinceros y verdaderos pueden hacer feliz a una persona.